Sepan bien que seguro no es el problema de este pueblo, seguro es a nivel nacional. Pero nosotros sí estamos buscando una solución mediática hasta que se resuelva el problema. Porque nosotros, en solidaridad con los que ganan menos de 10 mil, no tenemos seguro. Porque sí nosotros podemos cotizar porque ganamos más de 10 mil. Pero en solidaridad con ellos, nosotros no tenemos seguro. Ninguno. Ustedes buscan cualquier empleado del ayuntamiento y no tiene seguro a menos que no haya sacado uno o la esposa sea dependencia de otro. Hasta que se resuelva el problema. Así que nosotros ninguno tenemos seguro y le aseguro que para el próximo mes, si Dios no lo permite y el alcalde lo permite, tendrán seguro todos los empleados, aunque el ayuntamiento pierda un dinero, porque va a perder un dinero para darle cobertura a todo el mundo. ¿El problema es por falta de pago o problema de SENAR? No, el problema no es falta de pago, el problema es que hay una litis allá de que hay que pagar por encima de los 10 mil, o sea, que si un empleado gana 5 mil, uno tiene que pagarlo como que gana 10 mil. Y eso prácticamente es un robo. Por eso es que no se pagó el seguro, aunque se le cobra a ellos, pero ese dinero está guardado. Por si ellos entienden que lo van a cobrar así. Y también se nos cobra a nosotros que cotizamos más de 10 mil. Y también está guardado. O sea, que eso es un problema de solidaridad de nosotros con los obreros que ganan menos de 10 mil.